Y ganaderos del departamento del Caquetá convierten sus predios en reservas naturales para la sociedad civil, esto con el propósito de fortalecer y proteger los bosques de la Amazonía. 125 ganaderos del Piedemonte Caqueteño adscritos al Comité Departamental de Ganaderos le están apostando a la restauración de coberturas naturales y por ende a la conservación de los bosques de la Amazonía con un manejo de que incorpora la biodiversidad en la producción de sus predios y que abarca 11.200 hectáreas. Ese compromiso incluyó, además de la firma individual de acuerdos de conservación por 10 años, el registro de sus predios como reservas naturales de la sociedad civil, figura que les permite a los propietarios de manera libre y voluntaria destinar parte o toda el área de un inmueble para la preservación, la restauración o el uso sostenible. Estas acciones hacen parte de los resultados de un convenio auspiciado por el programa Amazonía Mía de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y ejecutado por el Comité de Ganaderos de Caquetá destinando a conservación del bosque y la biodiversidad en paisajes ganaderos.